La escalofriante historia de Aparicio Garay, el caníbal del Paraná. Aparicio Garay, uno de los nombres de los tres que tenía este brasileño indocumentado, cobró triste notoriedad como el caníbal del Paraná, quien aterrorizó la región en la década de 1930. Este hombre de múltiples nombres y acompañado por perros, operó en las islas y costas del Paraná, secuestrando niños para consumirlos. En esta historia, una de sus víctimas desapareció mientras visitaba la isla con Garay. Se desconoce cómo era su modo operandi, pero esto llevó a un operativo policial para capturarlo. En un descuido, hubo un enfrentamiento con la policía que al final terminó en su captura. En su confesión, él dijo lo siguiente: "Tengo miedo, señor, porque cuando uno comienza a comer carne humana se envicia y después quiere comer más". Con esta macabra declaración, Aparicio Garay confesó el 19 de mayo de 1936 ante el comisario Pérez, de una de las comisarías de Santa Fe, más precisamente Helvecia. Este crimen lo llevaría a la cárcel y luego a un instituto mental donde acabaría sus días. Su historia sigue siendo un misterio, con rumores de innumerables víctimas. La obsesión de Garay por la carne humana lo llevó a confesar sus crímenes, pero sin embargo su destino final y la verdadera magnitud de sus atrocidades siguen sin resolver. ¿Vos qué crees?